Rica Automóviles. En Boulevard Artigas y Espinillo, Carrica Automóviles y su nuevo showroom. ¿Fue el mejor gol que hiciste, el del partido de ida, más allá de que no se dio resultado? Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Sí, la verdad que fue el mejor gol que hice. El gol que había hecho contra Juventud también fue muy lindo, pero este tuvo un sabor especial por haber sido contra Cerro Porteño en el sector del Chaco. Bueno, sirvió para abrir el marcador ahí, con unos en ventaja. Creo que fue el más lindo que hice. ¿Qué pensás del partido de hoy? Porque el otro día, en el partido de día, ha sido un gran partido de ustedes, donde dominaron en gran trámite del juego, pero no se dio el resultado. Sí, lamentablemente, a pesar de haber dominado gran parte del juego, tuvimos un par de distracciones que nos costaron caro, pero bueno, ahora ellos tienen la ventaja y nosotros tenemos que hacer como hicimos el partido pasado, salir al frente, a presionar arriba, salir a ganar. Y bueno, yo creo que ellos van a esperar un poco más atrás, no van a regalarse tanto. Igualmente, creo que tampoco que se van a meter abajo los palos porque bueno, quieras o no, son cerros porteños. Entonces, bueno, ellos también van a tratar de buscar ese gol para estar más tranquilos. ¿Es el partido más importante en la historia de Boston River? Sin duda que sí, porque ya de un tiempo a esta parte todo historia para Boston River, porque todo nuevo, digo. Pero bueno, estar en esta instancia, tener la posibilidad de pasar de fase nuevamente, es algo sin duda histórico, algo que sería muy lindo y especial para todos nosotros y para la institución también. Les digo muchas gracias y mucha suerte. Ya estaba pensando en Gurri, que lo tengo al lado de Bruno. Muchas gracias y mucha suerte, y ojalá que salga otro lindo gol como el del otro día. Bueno, si Dios quiere y se dé, y que nos dé la clasificación para nosotros. Muchas gracias y a la suerte. Llegué el sábado temprano allá, pude hacer las revisaciones y arreglar todo el tema de los papeleos, y bueno, el lunes por la mañana, el domingo ya entrené con el grupo, el lunes también, y viajamos para acá, y bueno, esperando este partido tan importante para el futuro del equipo. Fue todo muy rápido, ¿no? ¿Por qué Cerro Porteño? Sí, fue todo rapidísimo, y obviamente que cuando llegó la noticia que era para ir a Cerro Porteño, no dudé, porque obviamente sabemos lo que significa ir a un equipo grande, un equipo con aspiraciones de salir adelante y de lograr cosas importantes en lo local como en lo internacional. Y bueno, estar acá, apoyar a todo el plantel y sumar desde mi lugar para que todo salga bien. Hoy tu experiencia y tu conocimiento van de la mano para lo que es este partido, obviamente. ¿Habló con vos el profe de lo que es el rival, de lo que pudiste aportar un poco en este conocimiento que tenés? Sí, bueno, hablamos el otro día un poco. Obviamente que todo el cuerpo técnico y mismo los jugadores ya tienen conocimiento de Boston River, porque ya lo enfrentaron, vieron algunos videos y vieron lo que es jugar con ellos dentro de la cancha. Obviamente uno, en lo personal, me tocó jugar varios partidos contra este equipo porque hace tiempo que viene jugando juntos y le vienen saliendo bien las cosas. Y hubo algunas preguntas de compañeros, de cuerpo técnico, para sacar algunas dudas sobre algo. Y bueno, como decía recién, lo que se pueda aportar, siempre estamos a la orden. Nacho, ¿qué trámite esperas? Porque conoces a Boston River, conoces la propuesta de APUD. ¿Qué trámite se puede dar mañana? Y no, yo creo que el equipo juega, se ha caracterizado, sobre todo en el medio local y lo que vimos en estos partidos sudamericanos, de jugar de la misma manera que juega acá, e intentar salir a jugar y crear situaciones a base de ese buen juego que tiene con pelota. La idea nuestra va a ser contrarrestar eso, como te decía, nos estamos basando mucho en esa jerarquía que tiene el plantel, y creo que de esa manera, teniendo una buena noche, vamos a llevar la serie para nuestro lado.